Saludos hermanos venezolanos, hoy es un domingo 2 de agosto del año 2020. Quiero desde acá enviarle un saludo cordial a todos los hermanos que están en suelo patrio, sufriendo las calamidades de la desgracia del tirano de Nicolás Maduro, el tirano. Así que llamarlo el tirano Nicolás Maduro. Tiene las cualidades del tirano. Nosotros, los que estamos en la diáspora, por supuesto, honramos todo lo que tienen que vivir a diario. Y nosotros desde aquí con ganas de regresar, porque tampoco es fácil la vida. Pero me voy a referir especialmente a los últimos acontecimientos. En primer lugar, lo que hemos visto, la forma cínica, la forma tan desgraciada, por decir lo mínimo, de burlarse del pueblo que se nos está muriendo. Unos se mueren de hambre, otros se mueren porque en los hospitales no hay implementos médicos quirúrgicos, como siempre lo hemos dicho, no conseguimos las medicinas. El COVID-19 está haciendo estragos y maquillan la cifra, porque bueno, un pueblo que no está informado, porque no tiene medios de comunicación, simple y llanamente se le hace más difícil. Pero la realidad, la verdadera realidad venezolana, es que sabemos que se está muriendo gente contagiada por el COVID-19 y muchos están graves en hospitales que ya no caben y por eso que han tenido que habilitar canchas, cines o como hicieron últimamente con el Poliedro, nombrando a un cantante director médico de la atención a nuestros hermanos venezolanos que están verdaderamente graves, pasando vicisitudes por esta pandemia, que unida al virus anterior de tener a dos tiranos en Venezuela, desgraciadamente estamos cada día peor. Vamos mal, estamos muy mal. Y yo quiero hacer el llamado que siempre le hago al presidente Juan Guaidó con el ánimo de ayudar. Como el planteamiento que le hicieron recientemente ilustres venezolanos como Antonio Ledezma, como María Corina Machado, como Carlos Ortega, como el doctor Diego Arria, Enrique Aristeguieta Granco, entre otros, la fracción 16 de julio, y la mayoría de los venezolanos, que ya nos dejemos de cuento y que llamen a la coalición militar internacional para sacar al sátrapa, al tirano de Miraflores. Solo nos vamos a poder. Y cada día que pasa, bueno, se burlan más de nosotros y se van atornillando. Ya hasta el presidente de los Estados Unidos dice que no descarta la ayuda militar internacional. Lo acabamos de ver. Cuando habla de que Venezuela es un país noble, un país que quieren y que respetan. ¿Hasta cuándo vamos a esperar nosotros en la Asamblea Nacional para aplicar el artículo 187, numeral 11? Que sabemos que no va a ser la solución inmediata, pero es una credencial, es un aporte constitucional de magnitudes, bueno, como las que da la Constitución, nuestra Carta Magna, para que el propio presidente de la República las utilice como un instrumento de respaldo para la ayuda militar internacional. Solo no podemos. El propio Iván Simonovic, que es el comisionado de seguridad, dice que hay 18.000 grupos o grupúsculos armados en diferentes partes de Venezuela y todo lo demás lo sabemos. ¿Para qué volverlo a repetir? Si tenemos los peores grupos terroristas en Venezuela operando. Y como lo denunció el propio alcalde Antonio Ledezma, 11 bases de operaciones antiaéreas de Rusia, que bueno, entraron a Venezuela bajo la mirada complaciente del tirano Nicolás Maduro. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a esperar? ¿Pues que acaso ustedes nos ven las redes sociales? Esas redes sociales que a veces les gusta, pero que a veces las reclaman, porque cuando todo sale bonito y le escriben bien, sí están de acuerdo, pero cuando el pueblo reclama, resulta ser que se incomoda. Nuestra intención, créanlo, no es bajo ningún respecto molestar ni incomodar al gobierno interino. Todo lo contrario, su éxito será el éxito de Venezuela. Nosotros necesitamos sacar presos a estos delincuentes, al tirano de Miraflores, al usurpador de Miraflores, que por cierto más nunca hablaron de la usurpación, sacarlo como tenemos que sacarlos, esposados, a la fuerza, con una coalición internacional y explicarle al mundo por qué no podemos hacerlo solo. Porque nos han matado estudiantes, porque nos han matado a nuestros familiares, porque nos han matado a nuestra gente. ¿Será poco la explicación que di
nuevamente esta semana. ¿Será factible que este martes podamos nosotros tener en la Asamblea Nacional la discusión del artículo 187, numeral 11, como un instrumento que tengamos allí para solicitar todos los tratados internacionales, el que le dé la gana? El artículo 8 de ETIAR, el artículo 2 de la Convención de Palermo, la resolución 1373, la responsabilidad de proteger de la Organización de Naciones Unidas, que también es responsabilidad nuestra como representantes de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y así evitemos la desgracia de mantener un día más a este delincuente, a este tirano, a este asesino, a este violador de los derechos humanos, que parece que la gente o a algunos le da miedo decirle ahora tirano o delincuente o asesino, que es lo que es, y un narcotraficante que está siendo solicitado por el mundo entero. La mayoría del país lo dice, la mayoría del país solicita la ayuda militar, la coalición internacional militar humanitaria para salir de esta desgracia. Yo les pregunto, ¿qué estamos esperando? ¿Estamos dispuestos a ayudar? No queremos chambas, no queremos ser comisionados, no queremos ser embajadores, no queremos que se nos reparta, como repartieron con el G4, los cargos de ustedes en el gobierno interino. Lo que queremos es que se nos escuche, porque mucho tiempo hemos venido haciendo planteamientos que desgraciadamente hubiésemos querido no hubiesen sido los reales, pero que el tiempo nos está dando la razón. Solo no podemos y necesitamos simple y llanamente la coalición militar internacional. Piénsela al mundo entero y explíquenle por qué. Porque solo no podemos, porque no tenemos la logística necesaria, no estamos armados, sino simplemente de esta constitución y de las ganas de ser libres y de las ganas de rescatar la democracia en Venezuela. Eso es lo que queremos, presidente Juan Guaidó, eso es lo que queremos, colegas parlamentarios de la Asamblea Nacional, y reconstruir entre todos una Asamblea Nacional que pueda legislar en materia de todos los problemas que tenemos los venezolanos. Conste. No vamos a ninguna elección porque esas elecciones son ilegales, porque están llamadas por organismos inconstitucionales, ilegales. No vamos a participar de juegos ni de burlas hacia un pueblo que descubre lo que ocurre siempre en estos procesos electorales, que algunos alacranes le dan oxígenos al tirano, se mantiene en el poder mientras el pueblo sigue muriendo. Con ustedes podemos seguir trabajando en el sentido de hacer estas propuestas y que se nos escuche, pero no cuenten con nosotros para seguir destruyendo nuestra patria. Queremos a nuestra patria, repito, libre y democrática.